pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Y el mar se abrió. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. Capítulo 14 del libro de Éxodo. Esta es una de las historias bíblicas más hermosas y también más visuales. ¿Quién no se ha imaginado esta escena? Algo a lo que también nos ha ayudado mucho la filmografía. Es mítica la escena de la película Los Diez Mandamientos, en la que el actor Charlton Heston, en su papel de Moisés, extiende sus brazos y su vara sobre el mar mientras éste se abre en dos muros de agua. Pero hoy día no estamos acostumbrados a ese tipo de milagros en nuestras iglesias. No quiero decir que no los haya, que posiblemente los habrá, pero no es algo a lo que estemos acostumbrados, aunque en los tiempos de Moisés este tipo de sucesos tampoco eran algo común, y de esto la propia Biblia es la que da testimonio. Sin embargo, sí que podemos afirmar que Dios sigue siendo hoy el mismo Dios de poder que con su aliento partió el mar por la mitad ante el asombro de todos. Hoy día no somos un grupo de hebreos que huye de la esclavitud en busca de una tierra en la que saberse libres. Ni estamos siendo perseguidos por un ejército que pretende hacernos regresar a las cadenas. No, hoy la Iglesia no es eso. Claro está, si lo contemplamos en un modo literal, porque en verdad no estamos muy lejos de ser los protagonistas de esta escena. Como individuos, seguimos estando perseguidos por las malas intenciones del enemigo de toda verdad. El mismo engañador que desde el principio de la creación lleva acosando al hombre buscando su destrucción. Ese es el verdadero enemigo que desde el principio de los tiempos nos tiene atrapados en una naturaleza caída por causa del pecado y esclavos suyos, por tanto. Pero por el poder de Dios y por su buena voluntad, esa naturaleza caída puede transformarse en una nueva naturaleza gracias a la obra redentora de la cruz de Jesucristo. Porque para nosotros hoy no se abrió el mar, no. Para nosotros se abrió el cielo. Y lo hizo primeramente por el amor que Cristo derramó por nosotros en la cruz y por su obediencia, al estar dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate ante la justicia que la persona del Dios Padre demandaba. Sí, amigo mío, hoy día es el cielo el que se abrió,
y el que se sigue abriendo para darnos entrada no a una tierra física, sino a una tierra celestial, a un lugar donde ser ciudadanos del cielo por toda una eternidad. ¿Eso es la obra de un Dios poderoso? La respuesta indiscutible es sí. Tal vez hoy día no veamos abrirse el mar a nuestros pies, pero sí que podemos ver cómo la misericordia, la misma misericordia y el mismo poder y el mismo Dios nos están guardando de todo mal. Estamos pudiendo comprobar cómo en estos días difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos en que la humanidad se está viendo diezmada y los muertos se cuentan por millones, Dios nos está guardando. Y al igual que en los tiempos de Moisés, podemos testificar de que su mano poderosa está sobre su pueblo. Porque en verdad no somos un grupo de hebreos asustados que no saben muy bien a dónde van. Nosotros somos su pueblo porque hemos sido comprados con la sangre de su Hijo y hemos sido redimidos y adoptados como hijos. Por lo tanto, no solo somos su pueblo, somos sus hijos y estamos de camino hacia una Jerusalén celestial. No es la búsqueda de un lugar en la tierra tu peregrinar, es la esperanza de un lugar en el cielo el destino de tu caminar. Este grupo de hombres y mujeres y niños y ancianos que recorrieron el desierto en busca de la tierra prometida llegó a su destino. Hubo luchas y batallas, hubo muchas bajas, hubo errores y hubo aciertos, y hasta héroes y villanos, como a tu alrededor hoy día. Pero como entonces la tierra prometida llegará. Y si no desmayas, si te mantienes fiel, llegarás y te gozarás en verla y en poder disfrutar de ella en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.